canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Buenas tardes. Es un gran placer estar nuevamente con todos los que nos escuchan por medio de OM Radio. Sabemos que esta luz que nos dejó Dios en su palabra dada por el cerebro preparado como Espíritu Santo llegará a todos sus hijos para reflexionar sobre su vida y cambiarla para tener paz, amor, alegría y salud. Al saber que el Padre estará siempre con nosotros, recordemos que esta doctrina siempre ha existido y que Dios nos la ha venido a recordar en este tercer tiempo para mejorar nuestra vida y la de los demás al dárselas a conocer. Por eso del Tercer Testamento hemos tomado el tema tentaciones, seducciones y delitos morales. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio para poder comprender mejor esta bendita palabra. Así, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente y Él nos dice: muchos árboles cultiva la humanidad, el hambre y la miseria de los hombres lo hace buscar en ellos, sombra y frutos que les ofrezcan salvación, justicia o paz. Esos árboles son doctrinas de hombres, inspiradas muchas veces en odios, en egoísmos, en ambiciones y en delirio de grandeza. Sus frutos son de muerte, sangre, destrucción y ultrajes a lo más sagrado en la vida del hombre, que es la libertad de creer, pensar, hablar, en una palabra, que es privado de la libertad de espíritu. Y nos dice el Divino Maestro: son las tinieblas que se levantan para luchar contra la luz. Nos dice también: yo os puse alerta, anunciando que llegaría un tiempo en que las guerras de ideas, doctrinas y guerras homicidas se desatarían, cundiendo de nación en nación, dejando estela de hambre y dolor entre la humanidad, y que ese sería el tiempo de mi venida sobre la nube, o sea, espiritualmente. También nos dice en su palabra bendita: luchad contra las tentaciones, descubrir las encrucijadas, romper las redes y lazos tentadores. Descubridlos con vuestra intuición cuando se oculten detrás del velo del más allá. Descubridlas cuando se oculten entre los hombres o en las luchas de la tierra. Luchad siempre. Yo os digo, vosotros estaréis conmigo en esta contienda. Yo estoy en ella como un gran guerrero en contra de las tinieblas y de todo mal existente. Y al final seré el que dé el último golpe
y el que venza, el que os ayude, y vosotros los que me ayuden a vencer. También nos dice, el triunfo absoluto de la tentación y del mal no será vuestro en este tiempo. Mi pueblo tendré yo que atar aquel poder por un tiempo, pero vuestros méritos serán tomados en cuenta para ello, y ese tiempo en que aquel poder se encuentre atado servirá para que el bien en todas sus formas tome fuerza, y cuando fuerte en el bien el hombre se encuentre, cuando en la balanza de mi justicia el bien pese más que el mal, entonces sí, la tentación en todas sus formas será desatada por un tiempo más. Y ya en ese tiempo no será mi espada la que la venza, sino vuestras propias armas. También nos dice en su palabra, yo solo vigilaré desde el infinito, porque vosotros tendréis la fuerza necesaria para vencer al adversario. La virtud en todas sus formas se habrá de enseñorear en este mundo, y la tentación no encontrará rincón ni puerta abierta, ni cabida, y sus más grandes celadas, sus más grandes lazos serán tendidos hasta el último elemento de aquel poder de tentación. Y cuando su reinado sea quebrantado y dividido, entonces vendrá el principio de vuestro triunfo, y la tiniebla se convertirá en luz. El mal se convertirá en bien y los perdidos serán hallados. También nos dice en su palabra bendita, el hombre lleva en sí a su propio tentador. Es por esto que os he dicho que cuando llegue, teme la carne la lucha con el espíritu y busca la forma de tentarlo con los placeres del mundo, para impedirle su libertad o al menos para retardarla. Ved cómo el hombre, al vencerse a sí mismo, habrá ganado la batalla. Nos dice también, en las religiones reconocen el poder del mal y lo han personificado en forma humana. Le atribuyen un reino poderoso y le han dado diversos nombres. Sienten temor los hombres cuando creen tenerlo cerca, sin saber que la tentación está en las pasiones, en las flaquezas, que lo mismo se agitan en el interior del hombre y el bien y el mal. El mal predomina en este tiempo, en el mundo, y ha creado una fuerza, un poder que se manifiesta en todo. Y en lo espiritual existen legiones de espíritus imperfectos, turbados, inclinados al mal y a la venganza, cuya fuerza se une a la maldad humana para formar el reino del mal. Nos dice también en su palabra, ese poder se reveló ante Jesús en el segundo tiempo y le mostró su reino. Mi carne, sensible a todo, fue tentada, pero mi fortaleza espiritual venció a la tentación.
porque yo había de ser el vencedor del mundo, de la carne, de la tentación y de la muerte. Porque fui el maestro que descendió entre los hombres para dar ejemplo de fortaleza. También nos dice en su palabra: os he dicho, Israel amado, que llegará el tiempo en el cual malos portavoces se levantarán para dar acceso al falso Jesús, y dentro de su materialismo engañarán diciendo que por su conducto está hablando el Maestro. Se levantarán falsos guías y falsos profetas, falsos soldados, que en su palabra y materialismo quieran apartaros del camino de la luz y de la verdad. También nos dice en su palabra: humanidad, humanidad que vais tropezando los unos con los otros, yo os he encontrado negando vuestra iniquidad y haciendo alarde de lo que cree que es grandeza, mientras escondéis vuestras lacras. Y yo os digo que el hombre que halagado cree en su aparente grandeza es un pobre de espíritu, y a los que a él le falta de virtudes murmuran de los defectos de los demás y juzgan las faltas ajenas. Debo decirles que son hipócritas y están muy lejos de la justicia y de la verdad. Nos dice también: no os sorprenda que así os hable, porque contemplo entre vosotros hogares destrozados, porque desatendiendo vuestros deberes os habéis creado fuera de ellos nuevas obligaciones sin importaros el dolor y al abandono de los vuestros. Ved por doquiera cuántos hogares destruidos, cuántas mujeres en el vicio y cuántos niños sin padre. Y nos pregunta: ¿cómo podrán existir en esos corazones la ternura y el amor? ¿No juzgáis que quien ha dado muerte a la felicidad de esos seres y ha destruido lo que era sagrado es un criminal? ¿Os habéis familiarizado en tal forma con la maldad que aún a los hombres que inventan esas nuevas armas de muerte les llamáis grandes? Porque en un instante pueden destruir millones de seres. Y aún así les llamáis sabios. ¿En dónde está vuestra razón? Grande solo se puede ser por el Espíritu, y sabio solo el que va por el camino de la verdad. Nos dice también en su palabra: grande, muy grande, miráis la perversidad humana. Terrible os parece el poder y la fuerza del mal que los hombres ejercen. Sin embargo, os digo, muy débil es ante la fuerza de mi justicia, ante mi divinidad, que es dueña del destino, de la vida y de la muerte, y de toda la creación. ¿Cuán distinto lo hacen los hombres en la tierra, quienes en su afán de ser grandes y poderosos en el mundo, sin el menor respeto a mis enseñanzas, buscan con la llave de la ciencia los elementos destructores? Abren las puertas de fuerzas desconocidas y rompen de esa manera la armonía en la naturaleza que los rodea. En verdad os digo que no existe fuerza que podáis oponer a mi amor.
Los enemigos resultan pequeños. Las fuerzas contrarias son débiles. Las armas que han tratado de luchar en contra de la verdad y de la justicia siempre han sido frágiles. La lucha que las fuerzas del mal han sostenido en contra de la divina justicia os ha parecido una contienda interminable. Y sin embargo, ante la eternidad será como un instante, y las faltas cometidas durante el tiempo de imperfección de vuestro espíritu quedarán como una débil mancha que vuestra virtud, y mi amorosa justicia se encargará de borrar para siempre. Nos dice también en su palabra: el clamor de la humanidad llega hasta mí, la angustia de la niñez, de la juventud, de los hombres y mujeres de edad madura y de los ancianos, se eleva. Es la voz que clama justicia. Es una invocación de paz, de misericordia, que el Espíritu hace porque la simiente de amor en este mundo se ha perdido. Y, ¿sabéis en dónde está el amor? En lo más profundo del corazón humano, tan dentro que no alcanza a descubrirlo, porque el odio, las ambiciones, la ciencia y la vanidad han ahogado la simiente y no hay espiritualidad ni misericordia. Y el mundo lo bebe hasta las heces. De altar en altar, de rito en rito y de secta en secta van los hombres en busca del pan de la vida, sin encontrarlo. Y ante el desengaño se tornan en blasfemos, para tomar caminos sin rumbo y vivir sin Dios y sin ley. Y pensad, pueblo, que entre ellos están los grandes espíritus, que entre ellos descubro a los profetas y a los discípulos del Espíritu Santo. Por la paz que sentís en vuestro espíritu podéis reconocer mi presencia. Nadie más que yo puedo daros la verdadera paz. Un espíritu en tiniebla no podría brindársela. Os digo esto porque muchos corazones temen las acechanzas de un espíritu tentador, al que han dado vida y forma los hombres según su imaginación. Nos dice también el Divino Maestro: cuán erróneamente se ha interpretado la existencia del príncipe de las tinieblas. ¿Cuántos han llegado a creer más en su poder que en el mío? Y qué lejos de la verdad han andado en esto los hombres. También nos dice en su palabra: el mal existe, de él se han derivado todos los vicios y pecados. Los pecadores, o sea, los que practican el mal, siempre han existido, lo mismo en la tierra que en otras moradas o mundos. Mas, ¿por qué personificáis todo el mal existente en un solo ser? ¿Y por qué lo enfrentáis a la divinidad? Yo os pregunto, ¿qué es ante mi poder absoluto e infinito un ser impuro? ¿Y qué significa antes mi perfección, vuestro pecado? También nos dice en su palabra: yo os he enseñado a velar y a orar para que os libréis de tentaciones
e influencias maléficas, que lo mismo pueden prevenir de seres humanos que de seres espirituales. Os he dicho que sobrepongáis el espíritu a la carne, porque esta es criatura débil, que a cada paso está en peligro de tropezar, si no veláis por ella. El corazón, la mente y los sentidos son puerta abierta para que las pasiones del mundo azoten al espíritu. Nos dice también: solo con el verdadero conocimiento y cumplimiento de mi ley ante la conciencia podrá surgir esta humanidad a una vida elevada, porque la conciencia, que es mi luz, es perfecta, es serena, es justa. Jamás se envanece ni tuerce su camino. Así también nos dice: cuando los reflejos de mi espada de luz hieran el corazón de cada hombre, la fuerza que procede del mal se irá debilitando hasta morir. Entonces diréis: Señor, con la fuerza divina de vuestra caridad he vencido al dragón, aquel que yo creía que acechaba desde lo invisible, sin llegar a pensar que lo llevaba dentro del corazón. También nos dice en su palabra: cuando la sabiduría brille en todos los hombres, ¿quién se atreverá a tornar el bien en mal? ¿Quién dará lo eterno por lo pasajero? Nadie. En verdad os digo, porque todos seréis fuertes en la sabiduría divina. Así nos dice: mi reino es fuerte y poderoso, y si he permitido que delante de mi fuerza y de mi poder se levante otro poder, el del mal, es para demostrar el mío, es para que vosotros palpéis y contempléis ante la impostura, ante las tinieblas, la fuerza de mi luz y de mi verdad, que ese reino de tinieblas, de perturbaciones y de pruebas, con tener gran poder, es mi instrumento y de él me sirvo en verdad. Y por último nos dice: si yo os pruebo, no es para deteneros en el sendero de evolución, porque yo espero vuestra llegada a mi reino, pero quiero que lleguéis a mí victoriosos después de los combates, fuertes después de la lucha, llenos de luz de la experiencia espiritual después de la larga jornada, llenos de méritos en el espíritu, para que podáis levantar humildemente vuestra faz y contemplar al Padre en el instante en que Él se acerque para posar su ósculo divino en vosotros, un ósculo que encierra toda la dicha y todas las perfecciones para vuestro espíritu. Dios nos dice que el mal, que es la tiniebla, que los hombres han acumulado en la tierra con sus malos pensamientos, con sus ambiciones y con su vanidad, ha creado seres en tiniebla, turbados e imperfectos, inclinados al mal, a la venganza, porque no pueden ver su luz y actúan sobre otros hombres, causando un gran mal a la humanidad. Nos comenta que el bien es verdad, es amor, es caridad y es comprensión. Él nos dice también que le ayudemos a vencer el mal, pero que será él al final quien lo ate y lo venza,
pero que nuestros méritos serán también tomados en cuenta. Así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Nos dice que el hombre al vencerse a sí mismo habrá ganado la batalla. Así la tiniebla se convertirá en luz, el mal se convertirá en bien y los perdidos serán hallados. Hermanos, les recomiendo analizar bien esta enseñanza para comprender lo que nos dice Dios para salir adelante. Que la luz de Dios ilumine su camino y los esperamos el próximo viernes. Bendiciones para todos. Os he dicho que sobrepongáis el espíritu a la carne, porque esta es criatura débil, que a cada paso está en peligro de tropezar si no veláis por ella. El corazón, la mente y los sentidos son puerta abierta para que las pasiones del mundo azoten al espíritu. Si vosotros os habéis imaginado que los seres de tinieblas son como monstruos, yo solo los veo como criaturas imperfectas, a las cuales les tiendo mi mano para salvarles, porque también son mis hijos. Hay algunos que se sienten movidos a ejecutar buenas obras, temerosos de que la muerte les sorprenda, porque no tienen méritos que hacer presentes ante su Señor. Otros se apartan de lo malo tan solo por el temor de morir en pecado y tener que soportar después de esta vida el tormento del infierno. ¡Cuán deforme e imperfecto es ese Dios en la forma en que tantos lo imaginan! ¡Qué injusto, monstruoso y cruel! Reuniendo todos los pecados y crímenes que haya cometido los hombres, no pueden compararse con la perversidad que significa el castigo del infierno para toda la eternidad, al cual, según ellos, condena Dios a los hijos que pecan. ¿No os he explicado que el atributo más grande de Dios es el amor? ¿No creéis entonces que un tormento eterno sería la negación absoluta del tributo divino del amor eterno? Cristo se hizo hombre para manifestar ante el mundo el amor divino. Pero los hombres son duros de corazón y de entendimiento reacio. Olvidan pronto la lección recibida y la interpretan mal. Yo sabía que la humanidad llegaría a confundir la justicia y el amor con la venganza y el castigo. Por eso os anuncié un tiempo en que volvería espiritualmente al mundo a explicar a la humanidad las lecciones que no había comprendido. Ya es hora de que caiga para siempre la venda de la ignorancia que por tanto tiempo ha cubierto los ojos de los hombres, para que puedan contemplar la vida en su plenitud. Si algunos quieren que los hombres sigan creyendo en el castigo del infierno, para que esa creencia les sirva de freno para guiar sus pasos en la tierra, yo os digo que la verdad tiene más poder sobre el espíritu que el engaño. Siempre he venido a buscaros porque vuestro espíritu, una vez encarnado, se ha internado por diversos senderos, en los que la mayor parte de las veces se ha perdido. Ah, criaturas débiles, que habéis caído por vuestra causa, y después me habéis culpado diciendo que el camino de los hijos de Dios está lleno de tentaciones. Yo os digo que allí donde creísteis ver muchos senderos, solo debisteis tomar uno, el que conduce a mí. En donde mirasteis tentaciones, solo eran frutos que había que tomar con conocimiento y respeto. ¿Podéis concebir que vuestro Padre haya creado algo que tuviera como fin el de tentaros a pecar? Mañana, cuando la humanidad se liberte de su fardo de ignorancia y de materialismo, encontrará que aquello que consideró como un tropiezo fue tan solo un peldaño para que su espíritu ascendiera y tuviera experiencia. Y lo que creyó que era un abismo no era sino una prueba para fortalecerle. Entonces descubrirá que lo que el hombre ha considerado como motivo de sus caídas y de sus errores son los medios para ayudarle en su perfeccionamiento.
Ante estas enseñanzas desaparecerán del corazón humano todas las supersticiones que ha creado en torno del mal. ¿Cuánta fuerza y cuánta belleza descubrirá cuando abra sus ojos a la luz de esta vida? Todo lo que su ignorancia le hizo interpretar indebidamente, haciéndole caer en errores y culpando de ello a quien creó a todos los seres, desaparecerán de la mente del hombre. Mientras la humanidad no comprenda la verdadera ley espiritual, o sintiéndose atraída hacia ese camino, caigan en fanatismo religioso, tendrá que encontrar su vida llena de tropiezos, de incertidumbre y de sombras. ¿Cuándo penetraréis en el sentido de mi doctrina, que es como un sol divino que ilumina al espíritu y no se oculta jamás? Según vosotros, esto es imposible. Mas yo os digo que pronto esta luz iluminará a todos los seres. La idea errónea que de mi justicia se formó el hombre en los primeros tiempos desaparecerá definitivamente para dar paso al verdadero conocimiento de ella. La justicia divina será al fin comprendida como la luz que brota del amor perfecto que existe en vuestro Padre. Aquel Dios a quien los hombres creyeron vengativo, cruel, rencoroso e inflexible, será sentido en lo profundo del corazón como un padre que perdona a cambio de las ofensas de sus hijos, como el padre que persuade con ternura al pecador, como el juez que en vez de condenar al que ha faltado gravemente le proporciona una nueva oportunidad de salvación. ¿Cuántas imperfecciones me atribuían los hombres en su ignorancia, creyéndome capaz de sentir ira, siendo la ira sólo una flaqueza humana? Si los profetas os hablaron de la ira santa del Señor, ahora os digo que aquella expresión la interpretéis como justicia divina. Creed en la inmortalidad del espíritu. Os digo esto porque hay quienes creen que la muerte, en los que se obstinan en el pecado, destruirá su existencia y los proscribirá de la vida eterna, dejándolos sujetos al castigo también eterno. Los que tal concepto se forman son los que han interpretado erróneamente algunas de mis revelaciones, equivocándolas en su sentido. Si eso fuera cierto y posible, sería tanto como declarar la derrota del amor, del bien y de la justicia. ¿Qué objeto hubiera tenido entonces que me hubiera humanizado? Mi pasión, mi muerte y mi presencia en cuanto hombre entre vosotros. No olvidéis que yo vine por los pecadores, por los enfermos, por los esclavos, por los hambrientos, por los perdidos. Vuestro espíritu posee la vida eterna que le fue transmitida por el Espíritu Divino, y lo único que en él morirá será la envoltura, la carne, la cual dejará para poder elevarse. También verá morir al pecado, si es que lo lleva consigo, y las tinieblas de la ignorancia caerán de él como fruto sin vida. Mas el espíritu, después de cada una de esas muertes que experimentará en sí, sin morir él, se levantará más fuerte, más consciente, más luminoso y puro. ¿Habéis experimentado en vuestra vida alguna pasión material que hubiese abrazado todo vuestro ser, privándoos de escuchar la voz de la conciencia, de la moral y la razón? Es cuando ha caído el espíritu más bajo, porque es entonces cuando las tentaciones y la fuerza de la bestia del mal que habita en la carne lo han dominado. ¿Y acaso no es cierto que habéis experimentado un gozo y una paz profundas cuando lograsteis libertaros de aquella pasión y vencisteis su influencia? Esa paz y esa alegría se deben al triunfo del espíritu sobre la materia, triunfo logrado a costa de una inmensa lucha, de una cruenta batalla interior. Mas bastó que el espíritu cobrase fuerza y se irguiese inducido y aconsejado por la conciencia, para que al sujetar los impulsos de la carne se librase de seguir dejándose arrastrar hacia el abismo. Allí, en esa lucha, en esa renunciación, en esa batalla en contra de vosotros mismos,
visteis morir algo que habitaba en vuestro interior sin que fuese él vuestra vida. Era tan solo una insana pasión. Comprended entonces que cuando el hombre llegue a guiarse por la inspiración de la conciencia y sujete todos sus actos al mandato superior, será como si naciera dentro de él un hombre nuevo. Aquel para quien no exista la muerte, porque a la materia tan solo la considerará como la necesaria envoltura para su espíritu, y cuando éste deba ir a habitar a su verdadera morada, el cuerpo tendrá que descender al seno de la tierra para ir a fundirse con ella. Os digo que la muerte eterna no existe, mucho menos podría existir la expiación eterna. Muere sólo lo que es superfluo, lo inútil, lo malo, y la expiación debe cesar cuando se ha logrado la purificación. Ya os dije en aquel tiempo que nada en mi obra se perdería. Os dije también que no se perdería ninguno de mis pequeños, y además os revelé la inmortalidad del espíritu diciéndoos: yo soy la vida. Quien crea en mí no morirá jamás. Os estoy demostrando la vida verdadera del espíritu para que no viváis bajo injustas amenazas, que no cumpláis con mi ley solo por el temor al castigo del que os han hablado los que no han sabido interpretar mi palabra. Tomad mi ley. No es complicada ni difícil de entender. Todo el que la conoce y se rige por ella no se confunde ni da cabida a palabras o pronósticos falsos, a ideas erróneas ni a malas interpretaciones. Mi ley es sencilla. Señala siempre el camino que debéis de seguir. Confiad en mí. Yo soy el camino que os conducirá a la ciudad blanca, la tierra prometida, la cual tiene abiertas sus puertas esperando vuestra llegada. Enseñad la enmienda, el arrepentimiento, la regeneración, la paciencia en las pruebas y en las expiaciones, y con ello destruiréis el temor supersticioso hacia el infierno que habéis imaginado, y en cambio construiréis un santuario a mi divinidad y un concepto más perfecto de mi justicia. Y para un intenso arrepentimiento está mi infinito perdón. Una vez más os digo que todos llegaréis a mí. Os he hablado acerca de las fuerzas e influencias del mal, ¿y acaso os he hecho mención de algún espíritu? ¿Lo he nombrado por ventura? No, me decís. Mas debo aclararos en este tiempo que no existe ningún espíritu que represente o que sea el origen del mal. Muy buenos días, queridos hermanos. Importante tema el que se ha escogido: las tentaciones, las tinieblas, la fragilidad, el mal. Veamos qué es lo que nos dice nuestro amado Dios en esta su tercera revelación. Como sabemos, los textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios en su tercera revelación a través del cerebro de sus portavoces escogidos de 1866 a 1950 en la República Mexicana, en templos, recintos y casas de oración espiritualistas, y dejadas como su tercer testamento para toda la humanidad. Escuchemos lo que nos dice sobre la tentación. Llenos de peligros y tentaciones se encuentran los caminos del mundo. Es por eso que, a pesar de que los espíritus brotaron de mí llenos de luz, intuición, con armas y medios para defenderse y vencer, caen muchas veces abatidos bajo el imperio del mundo y de la materia. No me preguntéis por qué, estando vosotros en el camino del Señor, aún sois sorprendidos por las tentaciones. Sabed que es entonces cuando más probados sois. La tentación ha hecho su reinado en la tierra y ha esclavizado a los hombres. Luchad, orad, velad, para que la tentación, que tiene poder para presentarse a vuestro paso, revestida de las formas más atractivas, no vaya a desviaros de vuestras buenas intenciones y os aparte del cumplimiento. De todos os hablo, porque la tentación usará de todas sus artes, de todas sus fuerzas, para tocar
a mis discípulos. Sobre el supuesto tentador nos dice: no os turbéis cuando os digan que quien os ha hablado en este tiempo ha sido el tentador, y que profetizado estaba que él también haría prodigios con los cuales turbaría y confundiría. Los que se van espiritualizando me dicen que no cambiarían mi palabra por el más rico y tentador manjar. Llegará el día en que toda la humanidad conozca mi enseñanza. Muchos la negarán y hasta dirán que fue el tentador quien inspiró estas lecciones. Cuando al fin se interponga el espíritu a la carne y a través de ella logre manifestar su luz, dejará la materia de ser el obstáculo, el abismo y el tentador del espíritu. Tiempo difícil y de peligros es este, porque hasta los seres que habitan en tinieblas se harán pasar por seres de luz entre vosotros, para tentaros, para confundiros. Los tentadores no solamente son invisibles, también los tenéis encarnados en hombres que os hablan de lecciones que aparentemente contienen luz, pero que van en contra de mi doctrina. Hoy vengo a deciros que no me ofrezcáis tesoros de la tierra ni vanidades humanas, porque estaríais haciendo lo que el tentador con Jesús en el desierto, ofrecerle su reino a cambio del mío. Mas, ¿por qué habéis de ofrecerme las riquezas materiales si de antemano sabéis que todo es mío? Dadme lo que no poseo aún, vuestro amor. El triunfo absoluto sobre la tentación y el mal no será vuestro en este tiempo. Tendré yo que atar aquel poder por un tiempo, pero vuestros méritos serán tomados en cuenta para ellos, y ese tiempo en que aquel poder se encuentre atado servirá para que el bien en todas sus formas tome fuerza, y en ese tiempo no será mi espada la que lo venza, sino vuestras propias armas. Yo solo vigilaré desde el infinito, porque vosotros tendréis la fuerza necesaria para vencer al adversario. Sobre las tinieblas nos dice su palabra bendita: y cuando eran más espesas las tinieblas, y aquí que un rayo divino descendió a rasgarlas, haciéndose palabra humana, para decir a los hombres: amaos los unos a los otros. Orad para que con vuestra oración se disipen las tinieblas. La ofuscación de la mente, la falta de fe, la ignorancia de la verdad, son tinieblas para el espíritu. En verdad os digo que existen en el valle espiritual grandes espíritus de tiniebla, sembradores de discordias, de odios y perversidad. Existen multitud de espíritus cuya influencia alcanza a los hombres al transmitir malos pensamientos e inducirles a malas obras. Pero esos seres no son demonios, son seres imperfectos, turbados, confundidos, oscurecidos por el dolor, por la envidia o por el rencor, hermanos vuestros. Luchad en vuestro camino y venced la tiniebla del mundo. Apartad de los corazones la idolatría. Preparad el camino para que todos lleguen a mí. Sobre el mal nos dicen: desde que se levantó el primer desobediente delante de mi ley, cuánta miseria y cuántas tinieblas dejó a su paso. Desde entonces existe el mal como una fuerza invisible. Si vosotros sois necios en el mal, yo soy constante en mi amor por salvaros. Si muchas veces permito que apuréis el mismo cáliz que disteis a vuestros hermanos, es porque hay quien solamente así comprenden el mal que causaron. No debéis olvidarlo, que el mal que hagáis o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces. El mal ha existido, su reino se ha hecho fuerte en la tierra, y es precisamente en este tiempo cuando vengo a oponer mis armas a esas fuerzas para que el reino del amor y de la justicia se establezca entre los hombres. Antes de combatiré, porque para daros la paz de mi espíritu
es menester que haga la guerra y destruya todo mal. De cierto os digo que hace tanto mal el que a sabiendas profana la ley, como el que posee una misión y deja de darle cumplimiento. Sobre vosotros se está desatando una batalla invisible que sólo los preparados pueden ver. Todo el mal que de los hombres brota, en pensamientos, en palabras y en obras, todo el pecado de siglos, las injusticias, el fanatismo religioso y la idolatría de los hombres, las necias ambiciones y la falsedad, se han unido en una fuerza que todo lo arrasa, lo invade y penetra para tornarlo en contra mía. He ahí el poder que se opone a Cristo. Cristo, el príncipe guerrero, ha levantado ya su espada y es menester que ella, como una hoz, arranque de raíz el mal y con sus destellos haga luz en el universo. Comprended que cada uno de vosotros que se aparte de un mal sendero hará que el poder del mal pierda parte de su fuerza, que vuestra vida, si es recta en sus obras, palabras y pensamientos, dejará a su paso una buena simiente. Cuando se unan en pensamiento todos los que oran y los que sufren, y viendo el caos en que se precipita la humanidad, conviertan su dolor en enseñanza y buenas obras, yo les confiaré mi espada invencible para que corten rama tras rama del árbol del mal. Los frutos del reinado del mal no prevalecerán, en cambio, será la luz la que reine en todo lugar y en todo espíritu. Los que persiguen mi justicia, implacablemente es el mal, que toma diversas formas en el corazón del hombre, manifestándose a veces en sentimientos egoístas, en bajas pasiones, en codicia desmedida y aún en odios. La semilla del mal dispersa por toda la tierra está fructificando como nunca, mas he de deciros que la buena simiente también está brotando por diferentes puntos del planeta. Cuando hacéis un mal, os laváis las manos como Pilatos, y ese hecho se lo atribuís al Padre diciendo: fue la voluntad de Dios, estaba escrito, Dios lo quiso, es el destino. Decís que nada pasa sin la voluntad de Dios para disculparos de vuestros errores, mas en verdad os digo que os equivocáis. Siempre que pasa algo mal en vuestra vida, estad seguros de que es obra vuestra. Probado en todas formas, ha sido desde su principio el espíritu. El mal también desde vuestro principio existe. Lo ha creado la flaqueza, la debilidad del espíritu y de la carne. Esa paz, que es patrimonio de todo espíritu, ha huido en este tiempo para dar paso a la guerra y torturar naciones, destruir instituciones y anonadar a los espíritus. Es que el mal se ha enseñoreado del corazón humano. ¿Cuándo terminará este reinado?, me preguntáis. Y el Padre os dice: el reinado del mal nunca ha imperado sobre la humanidad, porque aún en los tiempos de mayor perversidad ha habido seres fieles a mí, obedientes a mi enseñanza y apóstoles de mi ley. Pero la lucha sí ha existido siempre desde el principio. ¿Cuál de esas dos fuerzas ha sido hasta ahora adelante en la contienda? La del mal. Por eso he tenido que venir a materializarme entre vosotros para ayudaros. En este tiempo, el mal será atado en gavillas y arrojado al fuego. Yo haré todas estas obras y vosotros, Israel, hablaréis al mundo del tiempo en que se encuentran viviendo y el porqué de todos los acontecimientos. El maestro os dice: no os baste el no hacer el mal, debéis hacer el bien para que seáis dignos de mi gloria. Y sobre el origen de las fuerzas del mal nos revela:
¿Os he hablado acerca de las fuerzas e influencias del mal? ¿Y acaso os he hecho mención de algún espíritu? No existe ningún espíritu que represente o que sea el origen del mal. Sabed que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo en número la humanidad, así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza, formada por pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones, comenzó a hacer sentir su influencia en los hombres y ellos llegaron a creer que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta de que esa fuerza está formada por sus imperfecciones. Y sobre las armas para luchar contra el mal, nos dice: si me preguntáis cuáles fueron las armas que di a la humanidad para luchar contra el mal, os diré que fueron la oración, la perseverancia en la ley y el amor de los unos a los otros. Nos preguntamos sobre la destrucción del mal y nos dice en su palabra bendita: la destrucción del mal, al que habéis querido eternizar en vuestro mundo, al que aunque no lo creáis, muchos han convertido en su Dios, puesto que a él le consagran todas sus fuerzas y los pensamientos de su ser, debe de ser vuestro objetivo, luchando contra él, inspirándoos en la idea de llegarlo a exterminar. Cuando tratéis de exhortar al bien a un pecador, no lo hagáis amenazándole con mi justicia, con los elementos o con el dolor en caso de no regenerarse, porque le infundiréis aversión hacia mi doctrina. Mostrad al verdadero Dios, que es todo amor, caridad y perdón. Ya no es tiempo de que sean otros los que hagan méritos por los pecadores. Ahora será el mismo pecador quien haga méritos por su salvación. Y finalmente, sobre la transformación de los pecadores, nos dice: ¿cuántos grandes pecadores convertidos llegarán a alcanzar el grado que vosotros llamáis de santidad? No es imposible la transformación del pecador. Recordad algunos nombres de la segunda era: Magdalena, Pablo, Agustín, Francisco de Asís. Yo quiero enviar entre los hombres pecadores convertidos que, sin llegar a justos ni santos, sepan dejar un ejemplo de regeneración, de arrepentimiento, de fortaleza, de ahínco en la doctrina del Padre, de anhelo, de progreso y de evolución espiritual. Y esos sois vosotros. Vuestro espíritu llegará algún día a la perfección, mas no sabéis cuándo. Y se despide, hermanos: mi paz sea con vosotros. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Home Radio.